Schiaretti da una definición muy clara. Rosendo decía, nosotros, el peronismo de Córdoba es un peronismo federal y un peronismo republicano. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, yo creo que a lo mejor, viste, Schiaretti no dio una definición respecto a nombres, pero sí dio una definición para mí política muy importante. Son los dos términos que vos dijiste, muy simple, federal y republicano. O sea, puso la marca. Sí, yo la marca. Decir, él ratifica un peronismo antikirchnerista y ratifica una línea político-ideológica, un peronismo que me hace acordar lo que dijo De la Sota cuando ganó la elección de gobernador en el 2011, que también dijo, ¿no es cierto? Yo le digo a la presidenta, ¿no es cierto? Si me necesitan a mí para la Unión Nacional del Diálogo, estoy. Si me necesitan para la confrontación y el odio, no estoy. No estoy. Claro, es decir, me parece que ratifica esa línea. Ahora, esto me parece que implica en alguna medida su intención de trabajar para la articulación de un tercer espacio. Cuando habla de división de poderes, confirma esa idea del peronismo republicano. Y un detalle, que no está, me lo dijo Fial. Que cuando habla de división de poderes no es un dato menor, porque en estos días, hace aproximadamente 15 días, intelectuales del kirchnerismo hablaron de la derogación del Poder Judicial, lo más contrario a un peronismo republicano. Por eso digo, a mí me parece eso, es importante muy, muy la claro, es, muy en, clara. En esa posición, muy claro. Y agregaría un detalle, que también es importante. Dijo, yo fui cadete del Liceo Militar de Córdoba y soy subteniente de reserva y de eso me siento orgulloso. Porque eso también tiene que ver, me parece, con una diferencia con el kirchnerismo. Una diferencia ideológica. Absolutamente. Lejos de la izquierda. Exactamente. Progresista sí, no montada en la izquierda. Sí. Ignacio. ¿Cuál es la pregunta? La misma. ¿Qué viste en el discurso? ¿Qué escuchaste en el discurso? Creo, insisto, que es, creo que lo comentamos antes, era el, de, perdón, la, de la pertenencia a la Alternativa Federal, que es, él forma parte de esa mesa, la mesa que la foto original que estaba con Urtubey, Massa y Pichetto. Esto había entrado en turbulencia cuando se entrevistó con Labaña, porque Labaña, que es el hombre que le da un prestigio a esa mesa, está en ese entorno, pero lo que iban a obligar era un paso que Labaña no quiere. Entonces ahí hay un cabo suelto, a ver cómo termina eso. ¿Y cómo se construye esa alternativa federal si querés sumar a Labaña y no podés hacer paso? Bueno, es un problema de ellos. Yo creo que ahí Labaña pone una condición, Labaña tiene una valencia importante en ese lugar. Creo que habrá que convencerlo o habrá que perderlo, porque Labaña no va a transigir en ir a una paso y tiene razón, porque él sabe que si se mete en una pelea que no controla, no tiene territorio, no tiene partido, no tiene local, no tiene a nadie, pierde. Entonces, ¿qué viene una paso a perder? Porque imagínate vos que con Massa enfrente o algún otro candidato que se anote. Ahora, puede haber un consenso. Yo creo que yo tengo un prejuicio, no sé si lo comparten o no. Yo creo que la política no es para pelearse. La política es el acuerdo. El que va a la política a pelearse, pierde. Porque el calentón se lo morfa el león. Ah. Entonces, si vas a la pelea, a una paso, a pelearte, ¿para qué lo traes? Ahora, valoro mucho, quizá es una semántica más para expertos, que haya utilizado la palabra republicano. Porque uno de los reproches de la oposición al peronismo, empezando por Carrió, es que el peronismo no es republicano. No es republicano, que no defiende valores republicanos. Carrió, en todos sus discursos, en sus libros, en todos sus manifiestos, instala la necesidad de construir un sistema republicano que la Argentina no tiene. Me parece que, a ver, me da la impresión que, ahora hablamos, Rosendo, pero me parece que la figura de Pichetto, Urtubey, al peronismo le da una pátina republicana, es decir, le no, ellos sostienen eso. La primera persona que Pichetto introduce es en ese espacio la palabra republicana es Ramón Puerta. Ramón Puerta viene diciendo en todos los foros en que se me... No nos olvidemos que es un embajador de Macri que viene del macrismo. Y que es muy cercano a Labaña, es muy cercano a Duhalde, o sea, él comparte ese espacio, esa franja. Y él siempre, en sus presentaciones, siempre insiste en la necesidad de que haya un peronismo republicano. Entonces yo creo que este acercamiento semántico, vos sabés que en la política lo que importa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Que hace Schiaretti a los republicanos, tiene que ver para contener esa
crítica que le viene del radicalismo y de Carrió, y a su vez extenderle la mano a la mesa esta del peronismo alternativo, de la alternativa federal, que se ha manifestado de manera republicana. O sea, que es interesante lo que ha dicho. Perdón. Bueno, ahí vemos los festejos, ¿no? En el escenario, todavía, después de un largo discurso, evidentemente eufórico, con un triunfo más que holgado. ¿Ustedes creen que un hombre que canta así sí. no tiene salud? Mirá cómo baila. Dice que no tiene salud para ser presidente. No, mira, yo quería ir un poco a lo que conversaba recién de Labaña, ¿no? Yo creo que hay un tema conceptual también en este sentido. El proyecto de Labaña se llama Consenso 19. En ese proyecto, Alternativa Federal es una parte importante de ese proyecto, pero no la única. Es decir, aspira a tener, que yo creo que lo va a tener, un sector del radicalismo, a lo mejor más simbólico que territorial. Tiene el socialismo, el primer gobernador que se alineó con, ¿no es cierto?, con, y sigue alineado con Labaña, es Lifshitz. Y vos fíjate que acá Schiaretti, en Córdoba, así como en otra época se aliaba con la UCD, ahora se alió con Stolbizer y con el Partido Socialista. Y él habla de la palabra progresista también. Sí. Entonces me parece que el problema que vos tenés es un problema aparte, concreto y operativo. Es decir, un Alfonsín hijo, un Storani, un Lifshitz, un Stolbizer, en una interna de Alternativa Federal, no los veo. Entonces, en alguna medida, este es el tema que hay que resolver. Si esto fuera exclusivamente un proyecto peronista anti-K, bueno, lo de las PASO puede tener valor. Ahora, si vos aspirás a hacer algo más amplio, acá me parece que lo de las PASO se complica. Y Carrió, hablemos un poquito de Carrió, que lo criticó muy duramente a Rogelio Frigerio. Dijo, me hubiera gustado tener un ministro de Interior que se hubiera comprometido más. Bueno, hemos dicho, yo dije, y creo que lo hemos coincidido, que el gobierno levantó una estrategia sobre Córdoba. El gobierno no quería una estrategia para Córdoba porque no quería comprometerse. El gobierno sabe que ganaba Schiaretti y le conviene que Schiaretti no tenga problemas. Si le armaba una campaña a gobernador, unificando a Mestre y Negri y poniéndolo a Schiaretti en peligro, rompían ese acuerdo que tiene, que se basa en la separación de fechas. No nos olvidemos que este año Schiaretti hizo votar en la legislatura una ley para unificar la fecha. Así y es. Le puso el cuchillo en la garganta al gobierno diciendo, si ustedes se meten conmigo, yo les unifico la fecha. Y ahí te quiero ver si Córdoba, segundo distrito en tamaño de votos de la Argentina, votaba el mismo día que Macri, y él además le hacía una señal a otras bandas del peronismo nacional. Yo creo que acá han resguardado los dos su interés. No, yo creo que esto ya es filosófico. Acá se confrontan un partido como el PRO, que es una UTE nacida en un punto del tiempo y que va a morir cuando Macri desaparezca o salga de la escena política. El PRO con Cambiemos muere. PRO. El PRO muere. El PRO. Que es socio del radicalismo, que es un partido que precede, antecede a esto y va a seguir el día de mañana. Como el peronismo, nació antes y sigue. Entonces, esos intereses que tienen esos partidos son permanentes. Ellos no pueden decir lo que le conviene a Macri nos conviene a nosotros. No nos conviene ganar legislativas, concejales, tener jueces, tener poder territorial para nosotros pelear nuestro poder permanente. En esto Macri tiene otro interés. A Macri le interesa reelegir y después hablemos. Entonces ahí es la debilidad máxima de esa formación. Que no ha ido mal. Ganó la elección de 2015, ganó la de 2017 y todavía tiene chance de pelear la reelección. Tan mal no les ha ido en esa unión, si querés, odiosa, de intereses, los intereses permanentes de una fuerza casi eterna, hace 100 años que la Argentina se divide entre peronistas y radicales, con una fuerza nueva como es la de PRO. Rosendo, la Alianza Cambiemos, ¿qué vitalidad tiene? Es decir, ¿va a continuar la Alianza Cambiemos? ¿Puede ir regenerándose? ¿Se puede ampliar? ¿Y hacia dónde se puede ampliar? Bueno, porque Marcos Peña no quiere ampliarla, está claro. Primero, Macri tampoco. Yo coincido, viste, con Zuleta en la idea de que, ¿no es cierto?, Cambiemos podrá seguir o no seguir. El radicalismo tiene una estructura, viste, tiene problemas con su peronismo también. Tiene más problemas con su electorado que con su estructura partidaria. Ahora, lo que vos tenés hoy una discusión es lo que dicen ampliar Cambiemos. ¿Pero hacia dónde? Bueno, a mí me parece que es una discusión un poco abstracta. Si vos te planteabas a fin del 2017 ampliar Cambiemos, yo diría que había unos cuantos intendentes peronistas de la provincia que pensaban en ese momento que ir a Cambiemos tenía sentido. Pero me parece que hoy no es así. Hoy no es así. Hoy me parece que es más una discusión abstracta que algo
Bueno, la pregunta es para qué mantener esta discusión.